pues era una cosa que no se esperaba, ¿verdad? Fue más de repente, nos llegó esta tormenta muy fuerte, es cuestión como un tornado. Aquí no esperábamos esto porque nunca nos había sucedido estas aguas muy fuertes. Ahorita estamos con el presidente municipal explicándole los daños que hay, los daños de los cercos, las casas que se les metió el agua. Sabemos que Antemano no podemos con la madre naturaleza. Desgraciadamente anoche nos cayó una tromba de agua. Se miraba feo esto, parecía el fin del mundo más que nada. Tronaba bastante, se llenó la calle de agua. Desgraciadamente en la mañana que pasamos por aquí, vinimos a ver el jardín y usted ya lo vio cómo quedó. Queremos más que nada que el gobierno del estado nos apoye con los perjuicios que tuvimos aquí, porque sí se dañaron bastantes cosas. Se dañó una bocina, una impresora, material que tenían para ahora la graduación de nuestros hijos, y pues así es la vida. Había visto una cosa de estas, como más de 35 años, y nunca había visto yo que pasara una cosa de estas aquí. Aquí somos aproximadamente entre como 450 familias, entre chico y grande. Le digo que pues se salió de control. Nosotros de hecho no hemos dormido porque hemos andado ayudando aquí a la gente y reparando los lienzos y el lienzo del potrero para que los animales no se metan para allá, para las parcelas.